buenas noches y bienvenidos a esta edición de jueves 31 de mayo del servicio informativo de TVCOP. Estos son los títulos de hoy. Conflicto en la Intendencia. Imágenes exclusivas y material sin procesar ni editar del conflicto que mantuvieron ayer en las puertas del despacho de la Intendente Soledad Martínez, la propia Intendente y trabajadores monotributistas y contratados. Entrevistas con la Intendente de Zapala, Soledad Martínez, y con el Secretario General de ATE, Jorge Salva. Colina en Zapala. Se conformó la mesa de conducción local. Otro vehículo de la cooperativa. Distribución incorpora un camión que refuerza la flota actual. Comenzamos la edición de este servicio informativo con las imágenes sin editar, material sin procesar del conflicto que se originó ayer muy temprano en la puerta del despacho de la oficina de la Intendente Soledad Martínez. Esto también a pedido de distintos gremios y a pedido también desde el mismo municipio de que estas imágenes sean emitidas al aire por nuestra señal de televisión TVCOP. Queremos saber cuándo vamos a firmar contrato. Porque habíamos tenido una reunión con Zapico y habíamos comentado que íbamos a firmar, o sea, nos lo estamos hablando. Esa es la inquietud que tenemos. Los contratos. ¿Contratos? Comunes. Sí. Nosotros hablamos de contratos personales. Nosotros somos monocultivos y estamos casi en la misma situación. Somos a 30 y no hemos cobrado. Pero ese es otro problema, no tenemos plata, muchachos. Es lo mismo que pasó con los contratos. Los contratos los estamos armando, pero igual no tenemos la plata, digamos. Que los firmen, se los llevan, los sellan, no tenemos la plata. ¿Ya dónde recursos humanos? ¿De qué sectores son ustedes? De todos, todos, claro. Todos los contratados. ¿Qué pasa con los contratos del personal? Sí, pero ya les informamos los contratos, ¿pero alguna otra inquietud? No. Bueno, espérenme un segundito que ya Ya los saludé a los que estaban cuando yo entré. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Estamos a cobrar. Nos van a cobrar, muchachos, porque no tenemos la plata, así que vamos a esperar tener la plata. Usted no tiene la plata para pagarnos. Y bueno, esa es la situación. Ahí el problema nuestro. No trabajen, está bien, pueden retener tareas, no trabajen. No, si no tenemos ni seguro que van a laburar. Por eso está bien, nadie le va a hacer ningún problema. No, pero nosotros no es que no queramos laburar, queremos cobrar. Tenemos 2 meses laburados sin cobrar. No, pará. Nosotros les debemos abril. Mayo todavía no terminó y se lo pagamos en junio. Les debemos abril para parar, para empezar. No le debemos 2 meses. Le debemos abril. No tenemos la plata, yo les autorizo que ustedes no vengan a laburar hasta que les paguemos. Simple. ¿Cuál es la alternativa?
alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Que consiga la plata para pagarle. Ah, claro, voy a pedírsela aquí en la Tazone. No sé quién. Bueno, entonces. Ah, bueno, no la tengo la plata. No la podemos pedir. Esto no es un almacén. Pero no es la solución no trabajar. Pero es una. Ah, vayan a preguntarle. Están de asamblea los muchachos de planta. Vayan a preguntarle por qué no quieren que nos descontemos el sueldo, que nos debajemos el sueldo. Vayan, pregúntenle. Pero qué fácil que le hacen. ¿Cuántos lugares tiene para sentarnos nuestros hijos para llevar a comer a su casa? A ver, muchachos, ¿qué quieren que haga? Pues eso. No tengo la plata. Simplemente así. Simplemente así. Si quieren, bajamos los contratos para que no tengan más problemas. Pero la idea es que se busque una solución. A ver, ¿qué solución me dan? No tengo la plata. Me vienen a gritonear acá cuando les hemos explicado cuál es la situación. Les hemos explicado 25 veces que estamos haciendo sacrificios tremendos para sostener a todos los contratados, que solamente porque no firmaron el contrato, no porque no cobraron, porque no firmaron el contrato, están enojados y están acá. Venimos a preguntarnos. Y están acá sin trabajar. Estamos sosteniendo a los 350 nuevos contratados, compañeros que entraron en octubre, en diciembre, no hace 15 años. En octubre, en diciembre, lo estamos sosteniendo a todos ustedes. ¿Y ustedes para qué se metieron acá? Si sabían los problemas de la municipalidad, ¿por qué no te fuiste a laburar a hacer? No, pará, Nosotros no te vinimos a reclamar solo el cobro. No nosotros el contrato te vinimos listo. A preguntar por el contrato. No tenemos el contrato listo. ¿A ustedes les hemos afectado alguna garantía de ¿cuándo trabajo? Va a salir el contrato? No sé cuándo va a salir. Los compañeros de personal están laburando. ¿Van a hacer paro por eso? No. Bueno, entonces vayan a laburar, que cuando estén los contratos se los vamos a dar, como les pagamos cuando tenemos la guita, cuando les cumplimos los compromisos que hacemos con ustedes. No me vengan a apretar y me digan que yo sabía lo que me metía y no me hubiera metido, porque no se los voy a permitir. No voy a hablar más con ustedes si ustedes hablan conmigo en esos términos. ¿Está claro? Y ustedes a la firma de contrato. Nosotros estamos con el contrato especial y ustedes nos tienen que cambiar el contrato. Sí. Y bueno, eso es lo que nosotros venimos a preguntar acá. Que vienen acá a decir que y los contratos están. A ustedes nos tienen que cambiar el contrato. Y bueno, y eso es lo que queremos. No tenemos ningún pero bueno. ¿Hace cuánto que nos vienen diciendo que tienen contrato? Mati, vamos. Siempre los hemos atendido bien, hermano. No se hagan los molestos ahora. Chao. Vamos, plantemos todos los monos que necesitan, todos los tanques contratados. Aquí tienen un rombo.
Continuamos con este tema que tiene que ver con el conflicto y momentos de tensión en la intendencia. En este caso vamos a ver la entrevista con la intendente Soledad Martínez. La verdad es que, bueno, ustedes están en la municipalidad hoy, como verán, no hay ningún conflicto, lo que claramente da cuenta que la situación de ayer fue una situación generada ex profeso para darle volumen al reclamo de un sector sindical de la Municipalidad de Zapala, concretamente ATE, que no viene teniendo eco suficiente en los planteos que nos está haciendo teóricamente en representación de los municipales. La verdad es que es una situación provocada por una suma de faltas de respeto. Yo llegué a la municipalidad, me encontré con un grupo de trabajadores, me paro, les digo, muchachos, ¿qué pasa? Bueno, ustedes estaban las cámaras de ustedes desde que yo llegué. Uh-huh. No firmamos los contratos, ¿cuándo queremos firmarlo? ¿Pero qué contrato? ¿Vos sos monotributista? No, somos contratados. A ver, déjenme que averigüe. Entré a averiguar, estaba haciendo lo que había comprometido con ellos. Ah, previamente a ello me para un monotributista, me dice, nosotros no hemos cobrado. Le digo, muchachos, no tenemos la plata. No está la plata, ellos lo sabían. Esto independientemente de que la mayoría de los monotributistas terminó de presentar los papeles el jueves de la semana pasada. ¿Esto fue por un paro también que hubo en Rentas, que se atrasaron la presentación de los papeles de ellos? Rentas viene con un programa de medidas, de quite de colaboración, de algunos días paro y otros días quite de colaboración, lo que dificulta la tramitación de los expedientes. Nosotros ya habíamos hablado con ellos cuando el mes pasado tuvimos dificultades para pagarles, que finalmente terminaron cobrando el 28 de abril. Les dijimos, bueno, el mes que viene vamos a tener otro tipo de problemas que tiene que ver con la renovación de los contratos, que nos trae aparejado otras dificultades que se suman a las dificultades financieras. Entonces, respecto a los monotributistas, me piden si podía bajar una asamblea. Yo le dije que era un día de audiencias, que cuando terminaba de atender las audiencias iba a bajar, que si no estaban trabajando les daba lo mismo esperarme 20 minutos que esperarme una hora. Y me entré a averiguar la situación de los contratos del grupo que estaba reclamando, que eran aproximadamente 30 trabajadores, que, insisto, solo reclamaban la firma del contrato. No es que no les pagamos, ni les entregamos la ropa de trabajo, ni les indicamos. Vienen trabajando regularmente, lo que querían saber era por qué no habían firmado el contrato. Y por eso estuvieron toda la mañana reteniendo tareas y haciendo el escándalo que hicieron ayer. Cuando estaba averiguando eso, empezaron a hacer palmas, empezó Javier Freire puntualmente, que es uno de los contratados de este grupo, a agitar, hagámosle quilombo, entonces salí, por supuesto, ya molesta, porque este es un ambiente de trabajo, acá estamos todos trabajando, trabajamos mucho todos los días, y les vuelvo a preguntar, ¿qué pasa? No, que no puede ser, que bueno, y se armó la situación de la que ustedes son testigos. Javier Freire es un pésimo empleado. Es un compañero que no está nunca en su lugar de trabajo, con lo cual sí les dije, muchachos, vuelvan a laburar porque ustedes están en periodo de prueba. El periodo de prueba en cualquier régimen laboral exige un compromiso de trabajo expreso mucho más que en cualquier otro momento, porque es el momento en el que se define la estabilidad o la consolidación de tu vínculo laboral. Y la verdad es que yo hubiera permitido que los compañeros municipales se queden acá porque nosotros no les habíamos pagado, porque están trabajando en vez de 8, 12 horas, porque están cobrando menos que otros municipales. Ahora, que no fueran a trabajar porque no firmaron un contrato, la verdad es que a mí me parece una falta de respeto a la situación en la que se encuentra la municipalidad. No son contratados de hace 40 años, los compañeros de UOCRA y de SONIS están contratados a una tanda en el mes de agosto del año pasado, la otra tanda en el mes de octubre, con lo cual tampoco nos vengan a decir que son los empleados más viejos y los más comprometidos del municipio. Entonces, a mí me toca la responsabilidad de administrar una municipalidad muy desprolija, y entre las desprolijidades está la política de recursos humanos también, y yo no le voy a consentir a los trabajadores, primero, que pongan en duda mi legitimidad, porque esa fue lo que desató el cuestionamiento, que para qué estaba yo acá si no podía manejar la municipalidad. Y yo no se los voy a permitir, y no se los voy a permitir en estos 4 años jamás. Voy a discutir con los municipales, con los subsidiados, con los monotributistas, todas las veces que me falten el respeto de esa manera, porque como habrán visto ustedes, yo no les falté el respeto a los municipales. Les dije a los monotributistas, muchachos, no tenemos plata, si ustedes no quieren trabajar, a mí me parece justo, no trabajen hasta que les regularicemos el pago.
Es otro planteo, porque ayer habían dos planteos, el que vos dijiste de los contratados y el de los monotributistas que no han cobrado. ¿Cuál es el día que ellos deben cobrar? El 20 de mayo. Ellos debieron haber cobrado el 20 de mayo. Nosotros firmamos un contrato en donde, a sabiendas de la situación, nosotros y ellos, firmamos un contrato en donde la fecha estimada de pago se acuerda entre el 15 y el 20 de cada mes. Tomando la última de las posibilidades de pago que la municipalidad tenía, nosotros debimos haberle pagado el 20 de mayo. Estamos a 31, tenemos 11 días de atraso, no les debemos dos meses, es mentira. Recién a partir del 15 de junio se hace exigible el pago de mayo, porque hasta el 15 de junio no nos pueden presentar el certificado de las tareas cumplidas. Entonces, es una situación claramente inflada a los efectos de que los 20 o 30... compañeros que estaban ayer, parecieran darle volumen a un reclamo de ATE que tiene nada más que a los percusionistas de ATE y a los 4 o 5 dirigentes de SOEMS y de UPCN que estaban parados ayer con pecheras verdes que ustedes habrán podido registrar ahí. Bien, dos cuestiones. ¿Los monotributistas van a cobrar cuando se habilite la coparticipación? No, los monotributistas cobraron los que tenían los papeles completos. Los que no tenían los papeles completos los tienen que completar porque nosotros no podemos pagar si no están los papeles completos. ¿Esto qué serían los papeles completos? Los papeles sellados, la documentación presentada, los comprobantes de pago de los seguros, todo lo que exige la administración hace mucho tiempo porque no es un invento nuestro, digamos, ¿no? Los monotributistas lo conocen. Tampoco es cierto que entre esos monotributistas, ustedes habrán visto además, tenemos monotributistas que tienen promedio de edad de 25, de 23 años, con lo cual esos 14 años de antigüedad en la municipalidad de los que hablan los monotributistas cuando les hacen la nota, tampoco existen. Son excepcionalísimas las situaciones de los compañeros monotributistas que pueden acreditar un tránsito en la municipalidad. El dinero que... en un momento se decía que no estaba y luego llegó, es un dinero que se pidió. Llegó ayer a la mañana la cuota del canon extraordinario de renegociación correspondiente al último paquete de renegociación, que es lo de Chevron. Por eso ayer pudimos hacer los pagos. Las cuotas se depositan después del 20 de cada mes y no hay fecha de depósito. Con lo cual, nosotros no podemos, a diferencia de lo que pasa con la coparticipación, organizar los pagos. No sabemos que... cuando llega la plata que conciliamos las cuentas del banco y sabemos que está el saldo allí. Bien. Y por último, cuando recién hace referencia de que están estos trabajadores están inflados, ¿hace referencia al gremio, a ATE solamente? Sí. ATE, SOEMS y UPCN, que funcionan como en un tándem, insisten en una recomposición salarial a la que la municipalidad no puede hacer frente. Nuestra sensación es que ese pedido de recomposición salarial no tiene eco en los trabajadores municipales genéricamente así concebidos, porque los trabajadores municipales padecen cotidianamente las dificultades de funcionamiento y operativas de la municipalidad, pero ellos están empeñados en hacer este reclamo de recomposición. Como las asambleas que vienen haciendo, la verdad que vienen fracasando, yo creo que han salido a inventar esta situación generando... malestares y situaciones de desestabilización que no existen, porque como te digo, los trabajadores que no habían firmado el contrato, lo único que no habían hecho es firmar el contrato. Pero además, ayer me confirman desde Recursos Humanos que hace 15 días están recorriendo todos los sectores para ponerle fecha a la firma de los contratos con los compañeros, y los compañeros que estaban ayer sabían que firmaban el contrato entre hoy y mañana, porque ese era el compromiso que se había hecho desde Recursos Humanos. Es decir, que no es que están sin firmar el contrato y que nadie les explica ni les dice cuándo. Claramente lo que pasó ayer fue una maniobra organizada por un par de gremios que no tienen eco los trabajadores municipales y que están buscando darle volumen a un reclamo que la municipalidad no puede atender y que los trabajadores municipales responsables saben que no están en condiciones de exigir. A continuación vamos a ver la entrevista con el secretario general de ATE, Jorge Salva, también en referencia al conflicto y tensión en el municipio. Bueno, en principio nosotros ayer, más allá que fue compañeros monotributistas, la situación que se generó ahí es impresentable, digamos, por parte de la intendenta. Ella no debería actuar de esta manera, digamos, con trabajadores, monotributistas o con cualquier persona de la ciudad
ella no puede tratarlos de negro, no puede ningunear ni menospreciar, digamos, a los trabajadores o a los ciudadanos de Zapala. Nosotros ayer nos solidarizamos con los compañeros, tuvimos una pequeña asamblea después, donde nosotros repudiamos esta actitud soberbia, patoteril de la intendenta, donde, bueno, terminan los compañeros metiéndose en el medio como para poder separar, digamos, una situación muy, muy complicada que te lo podría aceptar y no es tan aceptable, digamos, un secretario de gobierno, pero no de la intendenta municipal, que es la máxima figura, la cual tiene que respetar a cada uno de los ciudadanos. ¿Cuáles son las acciones que se han determinado a partir de allí? Bueno, nosotros... ¿Se reunieron con monotributistas y contratados? Porque son dos grupos distintos los que estaban manifestándose ayer en la puerta del despacho. Sí, en principio ayer nosotros teníamos lo que era el conflicto de municipales puntualmente con respecto a lo que es el aumento que quieren imponer en forma escalonada, negro, sujeto a una manera inconstitucional de bajarse el salario de la intendenta. Que está sujeto también a recaudación del mes de noviembre, entre digamos, un equilibrio entre la recaudación y la masa de salario, que si eso no ocurre tampoco hay 600 pesos, y con el blanqueo a partir del año que viene, hasta agosto del año que viene, que me parece descabellado, ¿no? Nosotros estábamos en una medida ayer de retención de 2 horas, y por otro lado estaban los compañeros monotributistas. Nosotros tuvimos la asamblea, ayer bueno, tratamos de calmar un poco la situación, digamos, estaba muy... muy alterado todo por la forma en la que se dirigió la intendenta hacia ellos. Y de ellos hacia la intendenta también, o sea, hubo un cruce de ambos lados, ¿o no? Hubo un cruce de palabras de ambos lados. Ahora, yo como funcionario político o público, si a mí viene un compañero y me insulta, yo tengo que tener la cabeza fría porque yo soy el funcionario, ¿sí? Y con altura, con política, con cordura, tengo que saber responderle sin llegar a agresión. Ahora, si la agresión es igual, ¿sí? Nos estamos poniendo a la misma altura y nosotros estamos desconociendo nuestra capacidad política de poder resolver los conflictos, ¿sí? Digamos, porque acá hay que entender la situación de calentura, si se quiere llamar, de los compañeros. Hay muchos que hace más de 2 meses que no cobran. Son sostén de familias, muchas mamás solteras, ¿sí? Que dependen de ese ingreso mínimo para poder mantener a sus hijos. Y el que vos no le pague, el que llegue a tu casa y no le pueda dar un plato de comida a tu hijo, digamos, en esa situación hay que ponerse. Eso es lo entendible, ¿sí? Digamos, la situación de alteración de ayer de los compañeros es a raíz de esta situación, ¿sí? De no saber cómo pagar la luz, de cómo pagar el gas, cómo pagar el alquiler o qué darle de comer a tu hijo, ¿sí? Yo creo que en ese marco la intendenta se tendría que haber puesto a la altura y haber resuelto de alguna manera más política esta situación, pero no con agresiones. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a este ejercicio. No nos olvidemos que cuando ella fue secretaria de gobierno en la gestión de Podestá, también se la declaró persona no grata dentro del corralón cuando insultó y maltrató a todos los trabajadores municipales. Que los paredones del corralón estaban pintados donde decía Soledad Martínez, persona no grata. Evidentemente su actitud es así, muy soberbia y querer llevarse el mundo por delante cuando en realidad lo que tiene que hacer es sentarse, consensuar y tratar de llegar a acuerdos que permitan resolver la situación de la mejor manera posible. ATE en este momento está acompañando el reclamo de estos trabajadores, pero no los representa porque ATE estaría representando a los empleados de planta del municipio. Y en el caso de la retención de tareas, ¿cuál fue el acatamiento ayer y cuál prevén que será el de mañana? Bueno, en principio nosotros a los compañeros monotributistas ya les planteamos, nosotros no los podemos representar porque somos un sindicato que representamos a trabajadores del Estado, ¿sí? Que son los que se aportan y todo ese tipo de cosas. Sí los podemos acompañar en esto, asesorar, digamos, cómo se tiene que dirigir. Yo ayer le decía, en las reuniones, muchachos, traten de no alterarse, digamos, tratemos de resolver esto de la mejor manera posible, ¿sí? Porque acá lo que busca la intendenta es esto, que con la agresión que ella también ejerce, ¿sí? Que en algún momento alguno la golpee, ¿sí? Después ella queda como la víctima y los compañeros que tienen toda la necesidad del mundo, ¿sí? Son los violentos, son los agresivos, y digamos, y después ante la sociedad, esos compañeros parece que son los responsables de actuar como actúan. En realidad acá la responsabilidad la tiene el Ejecutivo por no ponerse en el lugar de los compañeros que no tienen que llevar de comer a la casa. Con respecto al conflicto, ayer el acatamiento fue prácticamente de 70 personas, 80 personas de planta permanente, más contratados de la municipalidad, ¿sí? Que hacen este planteo de no aceptar la propuesta como está hoy planteada desde el Ejecutivo. El día de mañana volvemos a una retención, hoy se están haciendo asambleas en distintos sectores, todo esto. Mañana van a estar, seguramente van a haber compañeros de distintos jubilados, pensionados de la municipalidad, porque nosotros, ¿por qué decimos no a la plata en negro?
porque de lo que se pueda blanquear de ahí, el salario de los compañeros, le va a tocar un porcentaje a aquel jubilado y pensionado que hoy su salario es magro, insignificante y no llega a fin de mes, ¿sí? Así que también nosotros pensamos en estos compañeros, los compañeros en la asamblea también lo reconocen, en algún momento van a ser jubilados y la idea es que no le ocurra lo mismo que le está ocurriendo hoy a los viejitos, que durante 30, 40 años aportaron a este estado para que esté como esté, ¿no? Sobrevuela un rumor, sí. Se habla de alianzas que hay entre este gremio con el concejal Ricardo Pérez, con concejales del MPN o con representantes del MPN contra el gobierno de Soledad Martínez. En principio, digamos, eso hay que desmentir, digamos, la versión. El Consejo Deliberante tiene una función. Que el UNE hoy sea una herramienta de ATE no significa que ATE sea una herramienta del UNE. Nosotros no nos manejamos por las políticas que maneja hoy o que aplica o que, digamos, se consensúan dentro de UNE. UNE es una herramienta de ATE, ¿sí? Nosotros cumplimos una función dentro del Estado que es defender trabajadores. El concejal Ricardo Pérez lo que tiene que hacer es velar por la responsabilidad que tiene hoy de llevarle soluciones a toda la comunidad. Porque esto es real, ayer en un medio me decían, porque vos tenés tu representante ahí. No, los concejales son representantes de todos. Si ellos legislan para la ciudad de Zapala, no solo para mí, sino para el intendente, para el secretario de gobierno y para cada uno de los ciudadanos de acá. Así que eso es descabellado, es querer. Cuando acá lo que falta es capacidad. Cuando uno no tiene capacidad política para resolver las cosas, lo primero que hace es tratar de buscar algunas excusas o alinearlos o agruparlos a situaciones políticas. No, acá lo que nosotros estamos denunciando es la falta de gestión y de capacidad de la intendenta para gestionar ante provincia, ¿sí?, los fondos necesarios para poder darle una solución a cada uno de los trabajadores de la municipalidad y de la población en su totalidad, ¿sí? Ellos hicieron firmaron un convenio con la provincia, un convenio de obediencia a principio de año, donde decían que a raíz de ese convenio provincia lo iba a auxiliar financieramente para que ellos pudieran llevar adelante acciones en la ciudad de Zapala. Hoy evidentemente ese convenio fue para que provincia les haga una radiografía de qué es lo que hacen, ¿sí?, y no les dan un peso. Ahora, lo que está faltando acá es gestión y es lo que nosotros estamos denunciando. No tiene nada que ver lo gremial con lo político, ¿sí? Podemos discutir políticamente en otro ámbito, pero esto es gremial. Acá estamos discutiendo el salario de cada uno de los trabajadores municipales, entonces, no cuestiones políticas. Entonces, ¿por qué ATE está acompañando a estos trabajadores? Para cerrar entonces, ¿cuál es el motivo por el cual acompaña a estos trabajadores? ATE acompaña a los trabajadores municipales por una sencilla razón de que el salario promedio de un trabajador municipal es entre 3.500 y 4.000 pesos, ¿sí? Cuando la canasta en esta ciudad está a 7.000 pesos, porque no llegan a fin de mes. Esta es la realidad. Los compañeros insistieron, lo necesitaron, digamos, de los sindicatos, porque no es solo ATE, hay varios sindicatos, solicitaron que necesiten una recomposición salarial que no tuvieron en el 2011. Por eso nosotros los representamos. Perdón, ¿y por qué acompaña a los monotributistas y contratados? Nosotros ayer, porque ellos están solos, y esta es la realidad, ya nos plantean, no tenemos nadie que nos asesore mínimamente cuáles son los pasos a seguir o qué tenemos que hacer. ¿Sí? Nosotros como representantes de trabajadores, ellos son trabajadores también, ¿sí? Nos pidieron ayer una opinión, nosotros nos juntamos con ellos y le dimos la opinión de qué es lo que deberían hacer, y en esta instancia te vuelvo a repetir, ayer le dijimos, acá no hay que agredir a la intendenta municipal porque es la máxima figura, y ustedes no son los violentos acá. La violencia se está ejerciendo del otro lado, no pagarles a ustedes, ¿sí? La violencia se ejerce desde el Ejecutivo al llevar a esta familia a no tener que comer a fin de mes o durante el mes, ¿sí?, a no tener que comer, digamos, y ponerlos en esta situación crítica. Me parece que la violencia viene del lado del Ejecutivo y no del lado de los trabajadores. Por eso, en ese marco, nosotros ayer les dijimos más o menos, muchachos, en esta cabeza fría, traten de discutirlo, de cerrarlo de la mejor manera posible. La plata está. La intendente ayer dijo en el discurso ahí cuando estuvo este cruce de palabras que no había plata, y el secretario de gobierno sale 15 minutos más tarde hablando por radio, una radio local, diciendo que la plata la habían recibido días anteriores y la plata estaba. ¿Sí? Diciendo que renta estaba de paro, y ayer los compañeros de renta salieron por todos los medios diciendo que nunca estuvieron de paro. Acá se miente desde el Ejecutivo y se juega con la necesidad de las personas de la ciudad de Zapala. Y esto es algo que no se puede, digamos, no se puede contemplar ni mínimamente. ¿Sí? Esto es jugar con la necesidad de cada uno de los trabajadores de esta ciudad. Y nosotros en eso lo repudiamos y no estamos de acuerdo con que se maneje una política de gobierno de esta manera. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a hablar de la conformación de la mesa de conducción local de la Fuerza Política Colina y también sobre el apoyo a la presidenta Cristina Kirchner. El concejal Gustavo González Ramírez
participó del acto del 25 de mayo en Bariloche. La verdad que bueno, muy contento de haber logrado conformar la mesa local de Colina, porque bueno, viene en sintonía con lo que sucede a nivel provincial. Ya está conformada la mesa o la conducción a nivel provincial, siendo el referente provincial el Beto Vivero, con el apoyo territorial que tiene Alberto Gandulfo a nivel nacional, que es el representante nacional que está en Neuquén. Así que bueno, muy contento y bueno, ya hemos organizado cómo va a estar estructurada la mesa con varias secretarías, en las cuales, bueno, a mí me toca estar en la parte institucional y política. Tenemos secretaría de capacitaciones, de movilización. ¿Se puede saber algún nombre? ¿El máximo referente sería usted? En principio consideran que yo, pero en realidad yo considero que somos muchos los que somos los referentes de la mesa local de Colina, por eso considero que es mejor hablar de mesa local y no de referente local, porque somos muchos los que la integramos. Pero, por ejemplo, en capacitación, si En capacitación está Lucas Villegas, Mirta Ramírez, con algún otro elemento más que se va a incorporar esta semana. Algún compañero más que está en agenda que se va a incorporar a la parte de capacitación. Así que, no, muy contento porque, bueno, nuestra primera tarea como mesa local, bueno, fue organizar el viaje a Bariloche con un resultado más que importante porque logramos convocar a más de 150 compañeros que los trasladamos en tráfico colectivo, estuvimos en el anuncio y en el discurso de la Presidenta el 25 de mayo, así que bueno, importante, estuvimos con referentes nacionales como la subsecretaria Mariana Sosa, Inés Páez, que bueno, son todos referentes de Colina a nivel nacional. Así que muy contento por ello porque consideramos que en el territorio y en la Patagonia Colina se va fortaleciendo y somos una herramienta más del Frente para la Victoria y para seguir consolidando este modelo nacional y popular que haciendo mención a lo que dice la Presidenta, la sintonía fina, viene puntualizando muchas acciones en el territorio. ¿Pudieron tener un contacto cercano con la Presidenta? La verdad que bueno, es muy importante para mí poder haber sacado una foto con ella, decir la verdad que crucé un par de palabras con la Presidenta, más que agradecimiento y de fortaleza hacia ella, ¿no? Porque consideramos que este modelo tiene que seguir encabezado por ella y bueno, la verdad que es muy contento por ello. En estos días hemos recibido un comunicado de prensa con respecto a su posición por Vial Neuquina y la situación de los viales en la ciudad de Zapala. Sí, bueno, eso tiene que ver un poco con el apoyo local a las instituciones de nuestra ciudad, ¿no? Porque consideramos que Zapala, siendo centro geográfico de la provincia, no puede sufrir los avatares que está sufriendo por parte de la provincia, ¿no? Son instituciones que han hecho historia en la localidad, que tenemos que defenderlas como zapalinos y que hay un dato no menor, es decir, hay aproximadamente 600 empleados, es decir, 600 fuentes laborales que hoy están vigentes en nuestra localidad. Entonces no podemos permitir el vaciamiento o el desarraigo de vialidad provincial de la ciudad de Zapala. Si nosotros como zapalinos, más allá de las banderías políticas, creo que tenemos que defender lo que nos corresponde. A eso sumado lo que es el tema de la zona franca, el parque industrial. En bueno, este caso estamos hablando Esta conferencia de prensa que tiene que ver con el aeródromo local. Entonces, es decir, son políticas de Estado que nosotros las tenemos que afianzar, defenderlas como zapalinos y bueno, puntualizar y acentuar nuestra posición respecto de esta problemática que nos viene pasando, que se nos llevan todos. Es decir, siempre recibimos promesa de cosas que van a llegar, que nunca llegan, o sí de lo que estamos seguros, como dije en el comunicado, de las cosas que se van a llevar. Entonces creo que es importante marcar una posición en esto y como zapalino defenderla a rajatabla. Y en nuestra sección de los días jueves vamos a ver el informe, este informe sobre la cooperativa de energía eléctrica, en este caso sobre la unidad de gestión de distribución y la incorporación de un nuevo vehículo. Se trata de un camión Mercedes-Benz con hidrogrúa de 15 tonelámetros. Vamos a ver la entrevista con el ingeniero Omar Leved. Estamos con el ingeniero Omar Leved para hablar sobre la nueva incorporación de la cooperativa a su flota de camiones. Sí, buenos días. Sí, nosotros, bueno, de acuerdo al plan de equipamiento que tenía la cooperativa, ¿no es cierto?, hemos adquirido un camión Mercedes-Benz, un 1720, o sea, significa 17 toneladas y 200 caballos de potencia.
equipado con una grúa de 15 toneladas, una grúa que tiene un 50% más capacidad que las grúas que tenía la cooperativa actualmente. Esto viene a reforzar nuestra flota, es un equipamiento nuevo, ¿no es cierto?, y con una capacidad, como decía antes, muy superior. Antes teníamos un cuello botella, que antes de la rotura de una grúa de similares características, la cooperativa se quedaba sin este elemento, que es muy necesario para el izaje de columnas de hormigón o el retiro de transformadores cuando sea necesario. Así que con este equipamiento realmente estamos, el personal de distribución está muy conforme, porque ahora tenemos otra grúa que viene a suplir en caso de una falla en la anterior. También me imagino que viene a ayudar o apoyar el trabajo que se está haciendo en la multivía por todo el trayecto todavía que queda aún por trabajar, ¿no? Sí, recién estamos en un tercio de la multivía, así que nos quedan dos tercios. Hemos puesto 150 columnas de las 600 que son en total, ¿no es cierto? Y aparte hay una ampliación que la cooperativa salió adjudicataria, que es desde la rotonda de Primo Pino hasta la zona franca, que son casi 150 columnas más. Más una línea casi de 5 kilómetros de línea de 13.000 voltios que hay que hacer para poder dotar de energía a la rotonda de zona franca. Hemos llegado a un acuerdo con el municipio y desde Zona Franca estamos trabajando ya, esta semana ya estamos trabajando en una ampliación, una nueva ampliación de línea de 13.000 voltios que es para el parque minero. Están muy avanzados los trabajos y la gente que ya hay una empresa radicada en el parque minero nos está demandando con urgencia el servicio de energía eléctrica. Bueno, también se ha visto por estos días el trabajo de la cooperativa con respecto a la colocación de los semáforos en el cruce de la Multivía y Avenida 12 de Julio. Queríamos saber un poco algunas especificaciones técnicas al respecto. Sí, bueno, por suerte la empresa contratista, CNSAPAG, nos ha contratado a nosotros para que le hiciéramos todo el trabajo de colocación y puesta en marcha de los semáforos de Avenida 12 de Julio y de todos los semáforos que van a ir sobre la Multivía. Comenzamos con eso y ahora próximamente estaríamos comenzando, si mal no recuerdo, con la calle Coliqueo, que ya está terminada para colocar los semáforos. Los semáforos que se han colocado, bueno, fueron adquiridos por la empresa contratista, son todos de última generación, con LED, ¿cierto?, que tienen menor consumo, y bueno, son una cantidad suficiente para que pueda demarcar o encauzar los tránsitos de las multivías, de la multivía propiamente dicha y de las calles colectoras. Y además cuenta con semáforos peatonales que en Zapala hasta ahora serían los primeros que tenemos en nuestra ciudad. Bien. Bueno, y eso entonces, los LED lo que permite también es la fácil visualización, porque se pueden ver desde los semáforos que están colocados en Mitre, si está verde o rojo el semáforo de la 12 de julio, y también la disminución en el gasto, ¿no? Por supuesto, tiene un ahorro de energía y tiene un mayor nivel lumínico, entonces, facilita, bueno, que los transeúntes o la gente que circula por la multivía los vea con mayor facilidad. Y con respecto a los pescantes, con respecto a los vientos, ¿cómo eso también se ha tomado en cuenta, que bueno, es una zona a la cual le pega fuerte el viento? Y bueno, ya dentro de las especificaciones técnicas, cuando se adquirió el semáforo, están dadas las características de cada zona con respecto a la incidencia de los vientos, de la nieve y demás. O sea, estos semáforos están previstos de acuerdo a los datos que nos aportó la empresa, que soportarían los vientos de la zona esta y bueno, y así también las demás inclemencias climáticas, ¿no es cierto? Bien, hace poquito estuvo en la ciudad de Córdoba con respecto, bueno, a un congreso que se ha realizado allí, creo que fue, esa es la denominación, un congreso, ¿no?, de televisión digital. Sí, invitado por la firma, por la cooperativa Colsecor, una cooperativa de medios de la provincia de Córdoba, del cual nosotros somos asociados a ellos, es la que nos provee hoy varias señales de televisión para el canal TVCOP. Asistimos con otro consejero a un congreso en la ciudad de Córdoba sobre las nuevas tecnologías o los nuevos paradigmas que se vienen dando en la televisión a nivel mundial, ¿no es cierto? Asistieron una gran cantidad de cooperativas y muchos multimedios o multiempresas de canal, multimedios, como ESPN, Movicity, Multicanal y Televisa y demás, en los cuales pusieron las nuevas tendencias que se vienen en el tema televisión y así también en el tema internet.
Hay un trabajo conjunto ahí entre cooperativas y empresas privadas. Correcto, sí, porque estas empresas privadas son las que proveen a esta empresa de medios Colsecor de las señales que nosotros estamos comercializando o estamos transmitiendo, y en aquellos que tienen canales, grillas de canales por cable, son los proveedores de dichas señales. ¿Esto acercó un poco más a la cooperativa, al proyecto del cable aquí en la ciudad de Zapala? Sí, estamos anhelando lo que se le llama el triple play, ¿no es cierto? El triple play significa televisión, internet y telefonía fija, ¿no es cierto? Es un viejo anhelo de este consejo de administración y, bueno, de esta gerencia, poder dar un servicio de esa característica. El único problema es que falta financiamiento, que estamos trabajando en un proyecto y trabajando en tratar de conseguir los fondos necesarios para poner en marcha ese proyecto. El pronóstico del tiempo para mañana viernes 1 de junio nos anticipa un día ventoso, con cielo nublado, probabilidad de lluvias, una mínima de 4 grados y una máxima de 16 grados centígrados. La presión en descenso, vientos leves a moderados de 30 a 65 kilómetros por hora del cuadrante noroeste. Hasta aquí toda la información del servicio informativo de TVCOP. Nos reencontramos mañana con más noticias. Thank you.